San Pablo de la Laguna es una de las muchas lagunas que existen acá en el Ecuador. Definitivamente, pues, es de admirar la gran variedad de estas formaciones naturales que se van haciendo acá en los Andes ecuatorianos. Esta laguna está muy cerca de acá de Otavalo, unos 15 minutos y mucho. La montaña que aparece ahí se llama Taita Imbabura. Mas sin embargo, desde esta perspectiva no se alcanza a ver la Pachamama Imbabura porque es en otro sector. Bueno, aquí podemos apreciar exploradores. Este es un centro recreacional, es bonito, está bien organizado. Ayer llovió muchísimo y hay mucha inundación. Es una laguna bastante extensa. Hay una característica bastante especial y es de que está muy rodeado de pequeños barrios. Y cada uno de esos barrios tiene una vigilancia comunitaria, donde ladrón, chumacero o extorsionista lo queman, no lo entregan a las autoridades. Ellos hacen justicia por mano propia.